Muy buenas tardes, gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al directo de Call of Duty 3. Seguimos con los lunes de Call of Duty. En el día de hoy vamos a seguir matando nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Así que nada, vamos a ir comenzando ahí, tranca. Vamos a ver qué onda. Lo que sí, voy a tener que ir después poniendo a instalar el Modern Warfare. Aunque tengo una seria duda si jugarme el Modern Warfare, el normal, digamos, del 2007 o el remasterizado. Yo el remasterizado lo tengo en la Play. O jugarme los dos, o sea, en su debido tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner después de este, juego el Modern Warfare normal. Y después, no sé, más adelante, cuando ya esté por el tema de Play 4, ya ahí le podríamos dar ahí lo remasterizado. Pues necesito terminar ahí y sacar unos trofeos. No sé si voy a sacar todo, pero por lo menos. Así que nada, sin más que decir, vamos a ir abriendo el juego. Lo tenía por acá. Call of Duty 3. Espérate, quiero ver si lo tenemos ya. Si lo tenemos ya para. Lo tenemos que capturar nosotros, sí. Capturar ahí el emulador. Perfecto. Capturamos el emulador. Capturamos el mismo emulador y lo que vamos a hacer es bajamos esto, cerramos esto, cerrar un par de ventanitas acá. Vale, vamos al Call of Duty 3 y cambiamos de ventana, como corre. Así lo captura, ¿no? Obviamente. Creo que sí, ¿no? Ya lo capturé y joya, sí, perfecto. Ya tenemos que utilizar la función de autoguardado, obviamente. Y el mouse que se ve, así que, va, no se ve ahí en la pantalla, pero. Esperemos que vaya todo piola. Así que nada, gente, acá tomando unos matecitos ahí. Espero que hayan arrancado muy bien esta semana. Así que ahí, piola, piola. Piola, piola. Ahí estamos, ¿verdad? No sé cómo me iré a manejar con esto, bro. Es lo que. No es lo mismo el teclado y el mouse que esto, pero bueno. Bien. Ahí vamos a crear un nuevo perfil, obviamente. Vamos a poner Leo solamente, o le podemos poner Leo. Los que le tengo ganas después de Call of Duty, hay que darle los Medal of Honor. Los Medal of Honor estaría espectacular jugarlo, bro. Después, bueno, los Battlefield ahí como corresponde también. Así que queramos los datos guardados. Sí, exacto. Tengo pensado jugar, pero bastante juego este año. Así que, mira, elegí capítulo. Mirá, tengo ahí, creo que son 14 capítulos. Así que vamos de a poquito. El Saint Lost es el primer capítulo, obviamente, el normal. 4 de junio de 1940. Las fuerzas nazis entran en París. En 10 días, controlan la ciudad por completo. Para el 13 de junio de 1940, los parisinos han evacuado la ciudad y los nazis han impuesto el toque de queda para los pocos ciudadanos que quedaban. La ciudad de la luz espera la llegada de los aliados para que iluminen las sombras que se ciernen sobre París. Sin embargo, el heroísmo del día D habría sido inútil si los aliados no hubieran mantenido el territorio más allá de las playas de Normandía. Saint-Lô. Saint-Lô.
Bien, vamos. Ahí ya estamos en el primer capítulo, obviamente. Sí, recuerden, son 14. Vamos a ver cómo lo vamos a dividir. La batalla más sangrienta, Saint-Lô, Francia. 19 de julio de 1944, 18 horas. Y ahí, como siempre, estamos en el centro de entrenamiento, de ahí del. Soldado, no le darías a un granero ni aunque estuviera sentado encima. A ver si tú lo haces mejor, paleto. Oye, tú, ¿cómo te Mira, con Select vemos llamas? los objetivos Nichols, ¿verdad? correspondientes. Llegar hasta el soldado. Coge tu arma. Cinco pavos a que no puedes conseguir cuatro blancos seguidos. Vamos a ver. A ver qué onda. Ahí vemos cómo ahí agarrando esto. Ahí tienes. Cuatro cascos. Vale. Eso es lo que tenía que. ¿Dónde invertir los controles? Menú opciones, volumen. Volumen, vamos a bajar un toque. Eso sí. Ahí queda claro. Invertir apuntado. Punto de mira. Identificación a aliados, sí. Tipo de arca que es con R1. Tonto. Y apuntado, invertir, mira, aliados, volumen. Estamos para atrás, ¿eh? ¿Seguro que quiere sobreescribir el archivo? Sí, porque cambié el volumen nomás. Tampoco. Los aliados ganan 5 pavos, a disparar. L1 y R1. Has dado a uno. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un ascenso? Dos. Uy, pero saladísimo con esto, boludo. Justo en el blanco. Veamos. Ahí tiraron una ¿Has granada. visto eso? Aunque no sé si. Para. Déjame ver porque yo quiero ver si podemos. Control tanque alternativo. Punto de mira. No, el apuntado debe ser el del mover, digamos. Cuando mueve la mira. A ver, vamos a probar. Ya que estamos ahí. Vamos a ver qué onda. Nichols, vigila por mí. Voy a coger unas Claro, cuantas ¿eh? de esas. Sí, está invertido esto. Así que vamos de nuevo. Estaba probando acá un poco las configuraciones. Porque no me tira ahí el tema de las opciones. Bueno, vamos. Genial. También hay granadas de humo. A ver si consigues meter una en ese viejo granero. Claro, ¿Quieres probar a demorar una? vamos ahí. Tienes un buen brazo, Espectacular. Nichols. Venga, Nichols, veamos cómo usas las granadas de humo. ¿Dónde tiro ahí? Ahí nomás. L2, granada de humo. Bien Lo que me voy hecho, a equivocar, Nichols. boludo. Lo que me voy a equivocar con el tema de los botones. Maldita sea, Dixon nos está mirando. Muy bien, Nichols. ¿Ya estás listo para los alemanes? Dix. Ese chico tiene un talento nato. Mueve el culo y vete con el cabo Dixon, pero no hables de mis granadas. Vaya, menuda lección. También hay nazis que llevan casco. ¿Qué me decís si vamos a por ellos? Coged armas y munición de la tienda de suministros y subid a ese camión. ¡Vamos! Que era acá la tienda. Ah, tengo que hacer ahí una entrenamiento ahí básico. Ahí no es. Nichols, coge una Thompson de esa caja de la tienda de suministros. La vas a necesitar donde nos Piola. dirigimos. Puede que para abrir la caja tengas que darle un culatazo con tu fusil. Al sargento le gusta todo bien cerrado. Bueno, vamos a De cambiar. acuerdo. Perfecto. Todos al camión. ¡Vamos! Vamos al Mionka.
Qué lástima la versión de Xbox 360, ahí podría estar medio pifiado el tema de los gráficos, o sea, los gráficos, la imagen del juego, pero... Por lo menos ahí me podría zafar por lo menos ahí. No me servís de nada, muertos. Número 2. ¿Qué más da? Probablemente acabaréis todos muertos. Qué fe nos tiene, ¿no? Huxley, si quieres inspiración, lee poesías. El sargento es 10 veces mejor soldado que tú. Muy bien, atención. Hoy teníamos la misión secreta de conseguir café y bollos. El problema es que los alemanes se han bebido todo el café y se han comido todos los bollos. Así que ahora vamos a ir a patearles el culo. También podríamos quedarnos en la base y comernos esas rosquillas francesas tan ricas que tienen. Vamos a proporcionar apoyo terrestre al destacamento C. Vamos a entrar por el flanco occidental. Recordad, la regla número 1. Se tiraron un pedo. Se comió un nazi muerto, boludo. Hijo de puta, boludo. Pensé que esta zona era nuestra. Llevamos semanas así. ¡Ey! ¡Esperad! ¡Eso es! ¡Muere! ¡Date prisa, soldado! ¡Vamos deprisa! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Puedes pasar! ¡Vamos, chicos! ¡Esto no es divertido! Se fue a la bosta todo, ¿verdad? Cagaste. A la mierda. Al foraco, boludo. Bueno, L1 y R1, la puta madre, boludo. Si era más choto no podían venir los controles, ¿no? Este juego. ¡Soldado! ¡Gucho! Soldado de primera clase, tercer pelotón. Nuestro oficial al mando la palmó en Marte. Muy bien, te vienes con nosotros. ¡Médico! Me quedaré con Santore. ¡No! ¡Ahora estás conmigo! ¡Sargento! ¡Fin de la discusión, soldado! ¡Dixon! ¡Llévate a Huxley y seguid a los blindados! El resto de vosotros, incluido tú, os venís conmigo. ¡Deprisa! ¡Moveos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Adelantemos, adelantemos, adelantemos la línea. Vamos, Uy, me pegó ahí. ¡Munición! ¡Todos a cubierto, maldita sea!
MP40 me sirve. Uy, qué choto manejar esto, bro. Concha tu madre, hijo de puta, boludo. Como un watch, estamos acá. Está un regalito. Como la mierda, ¿eh? Estamos como la mierda, hermano. Vamos. Lo tiré como la mierda. Boludo, no puedo tirar una mierda, boludo. Nichols, vas delante, a por esa casa. Vamos acá. Tengo que limpiar acá, eh. Uy, qué chucha. Así, culiao. Ahí tenés. Asqueroso alemán, hijo de... En los huevos, ahí está. ¿Qué hace ese tanque ahí plantado? Ponerse a cubierto, si tiene algún sentido. Uso, ve hasta ese tanque. Diles que puedes buscar esos objetivos. ¿Por qué yo? Eres operador de radio, ¿no? No es una sugerencia, Uso. Selecciona los objetivos y yo daré su posición al conductor, ¿vale? L3. Mantén pulsado. Busca algún objetivo allí. Ahí. MG42, 60 metros, edificio de la esquina derecha, planta baja. Ahí, ¡pum! Ahí le va a caer toda la artillería pesada. A la mierda. Objetivo otro. Destruido. Acá el de la izquierda. Edificio de la esquina izquierda, 70 metros. Pelotón alemán, segunda planta. Ahí se lo van a despelotar, mira. A la mierda. ¿Qué más? Allá objetivo arriba. Objetivo destruido. Ametralladora, 75 metros, planta superior, casa de tres plantas, derecha. A la mierda, pum.
Esto. ¡Sigue atacando! ¿Qué más? ¿Qué más? Hay otro más que le hace falta ahí un tiraco, ¿no? Ah, no, ya está. ¡Liquidados! Intersección despejada. Avance y nosotros vigilaremos. Tendríamos un humito para hacer una presentación épica. Una presentación épica, ¿verdad? Épica. ¡Que no des el fuego! ¡Busca algún objetivo allí! ¡Ametralladora, 75 metros! Ahí. ¡Planta superior, casa de tres plantas, derecha! ¡A la mierda! Ahí va a caer. ¡Hay que disparar de nuevo! ¿Hay que disparar de nuevo, boludo? ¿No te la puso? Me extraña. ¡Buen disparo! ¡Ese no se levanta más! ¡Hay más delante! ¡Avanza! Ahí sigue avanzando en esto. ¡Mierda! ¡Tenemos un panzer a la izquierda! ¡40 metros! ¡Buen disparo! ¡Ese no se levanta más! ¡Ese no se va a levantar más, obvio! ¡Bienvenidos a la fiesta, chicos! ¡Otro más, eh! ¡Otro más! ¡Destacamento C en marcha! Bueno, no hay otro tanque que él, ¿no? Bueno. Volkswagen. Tenemos que salir de esta carretera. ¿Y ahora? Está a punto de estallar, a cubierto. Uy, cagamos. Control alcanzado. Bien. Bueno, ya que se guardó, quiero ver una cosa. Vamos a ver. Ya que estamos en el baile de los bailes, vamos a salir un toque. Porque quiero ver si puedo cambiar el tema del L1 con... Perdón, el R1 con el R2. Quiero ver si lo puedo cambiar así. Perfiles. Proceso adicional, material extra. Crédito, personaje. No puedo. Ah, bueno, vamos a tener que acostumbrar de esta manera. 4 de junio de 1940. ¿Por qué me tiró ahí? Las fuerzas nazis entran en París. En 10 días, controlan la ciudad por completo. Para el 13 de junio de 1940, los parisinos han evacuado la ciudad. Y no puedo. Los nazis han impuesto el toque de queda para los pocos ciudadanos que quedaban. Si la tenía el último punto guardado. La llegada de los aliados para que iluminen las sombras que se ciernen sobre París. Sin embargo, el heroísmo del día D habría sido inútil si los aliados no hubieran mantenido. O sea, te tira esta cinemática. Esperemos que sea solo cinemática y aparezcamos donde habíamos quedado con el tema del tanque. Ya sabemos que sea, es el capítulo 1, boludo. A ver.
No sé, amigo. Tengo mis... ¡Allí! ¡Ve a esa cafetería! Ah, vale. Ahora sí. Volvemos. Estamos acá en la cafetería, vamos a robar café. Pues quedamos acá en la parte del coso. Pero no habíamos quedado con el coso. Bueno, no pensé que me iba a atacar el nazi culiao ese. Ya decía yo, boludo. Este lugar estará por los suelos. Alegre de verte aquí, sargento. Ahí fuera se ha desatado un infierno. ¿Habéis tenido muchos problemas? No, pero los alemanes sí. En 2 minutos esto será una escombrera. ¡No podemos quedarnos! Un momento, maldita sea. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hablad! ¡A la mierda! ¡Tenemos que retroceder! ¡A la mierda, chavales! ¡Se acabó! ¡Me largo! ¡Frank! ¡Frank! ¡Baja el arma! ¡Mantengamos la calma! No estás tan loco como para disparar. La deserción es un crimen capital, Busso. Dispararte no sería una locura. Sería lo más cuerdo que he hecho en la vida. ¡Frank! ¡Vamos! Dale, haces cagón. ¡Por aquí hay un túnel! Parece que tenemos una salida. Muy bien, nos largamos. ¡En marcha! Seguiremos en otro momento. Nichols, vámonos. Hay un túnelcito ahí que podemos utilizar. Muy bien, en marcha. En marcha, chavales. Feindliche Truppen verlassen die Deckung. Nordwestlich von uns. Listo, abarcaste el pie. Espérate, vamos a cambiar de arma. Vamos a cambiar esta por esta, ¿no? A ver cómo es esta. No, qué pelotudo, boludo. Dale, déjame pasar, pelotudo. ¿Qué hace este paraguas acá el pedo? Avanzá, pibe. Vamos tratando de limpiar a distancia. Ya hay otro. Le
tenemos el rosa de mierda. Bien, bien, bien. Estamos haciendo retroceder a los alemanes garca. Va, un regalo, hay un regalito. Vamos, vamos, vamos. Dale, amigo. Déjame pasar a mí. Si yo puedo matar al boludo este. ¿Lo mató? Ok. No, no, no te mata ahora. Porque es un boludito. Igual necesito la... capaz de más adelante. La MP44 me gustaría ahí. Ahí está, ahí llegamos. A ver qué onda. Buen trabajo, chicos. Atentos a vuestra munición. Atentos a vuestra munición, chavales. ¡Esperad a la ayuda! Objetivo actualizado. Mantener la posición antes que llegue a la... Uf, va a ser un poco garca esto, boludo. Ahí va un realito. Tengo uno más fuerte ahí. Exactamente ahí. ¡Aguantad! Hay que aguantar, mijos. Hay que aguantar, amigos. Uno menos del que preocuparse. Encima la cagada es que no sé cuándo va a llegar. Antes en el 2 o en el 1 te tira el contador ahí de cuánto tarda. Oh. Alemanes en campo abierto por el noroeste. ¡Ayuda en camino! ¡Aguantad! Vamos, vamos, muchachos, vamos. Vamos, muchachos, que se puede, se puede. Ah, bien, por acá los gilazos, ¿no? ¡Esperad a la ayuda! Toma, un regalito. ¡Me di a uno! ¡Me comen! Ay, que van a llegar. Tienen que llegar por esta puerta, boludo. Sí, sí, retroceda, retroceda. Bien, buenísimo. Ahí llegaron los refuerzos, creo. Vamos a bajar acá a ver qué onda. Hay que reunirnos acá arriba, ¿no? Sí. Perfecto. ¡Eso es! ¡Sí, chicos! Esos cobardes alemanes están huyendo. ¡Gusso! Llama por radio a la división. Hemos tomado Senlo. Muy bien. Hemos superado ya. Creo que el primer capítulo. Call of Duty 3. Tan decisiva como Normandía, fue la liberación de Saint-Lô que abrió el camino hacia París. El ejército americano penetró hacia el suroeste, mientras británicos, canadienses y polacos avanzaron desde el nordeste. La zona central, controlada por los alemanes, pasó a llamarse la Bolsa de Falaise. Chap Boys. En la bolsa tuvieron lugar los combates más feroces de la última gran guerra. Chap Boys. El tío me cuenta una pistola en la cara. ¿No crees que eso es suficiente para conseguir el traslado? ¿Has pensado en escribir a tu congresista? Muy divertido.
¡Rápido! Vamos a Saint-Germain. La 90 anda escasa de personal, así que vamos a acoplarnos a ellos. Parece que tu solicitud de traslado ha sido atendida. La isla Saint-Germain-sur-Cévennes, Francia. 16 de julio de 1944. Silencio por ahí. Vale. A la señal tomaremos esa colina. Flanquearemos a los alemanes. Si no, el resto de la división no podrá moverse, así que... ¡Eso es! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Vamos, vamos! Bien, tengo una barra ahora. ¿Se puede poner un botón o no? ¡Maculin! ¡Tenemos que hacer algo con estos 42! ¿No estáis acostumbrados a que te atiendan? ¡Maculin! ¡Un momento! ¡Apunta! ¡Y no te levantes, escoria alemana! ¿Se puede ir por acá por el tanque? A ver... ¡Puta madre, bro! ¡Qué pegado una, bro! ¡Cha! Una granada de fragmentación de regalo. Se ve que... Ahí está. Ahí mejor. Ahí. Sigamos, 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 muchachos. Le pega, boludo, me está jodiendo. Encaremos, encaremos. Acá hay que limpiar, me parece. Hay que limpiar de los... ¡Munición! Vamos para el otro lado. Acá, ¿quién está? A ver. ¿Qué hacen, amigos? Un ralito para vosotros. Cayó uno, el otro quedó ahí intacto. Bien, bien, perfecto. ¿Quién va a faltar? Todo se ha cubierto, maldita sea. Y no hay algo por acá, ¿eh? ¡Uy, ya! Bien. Perfecto. Bien, bien, bien. Casi la cago, boludo. Vámonos. Hay que seguir limpiando, hay que limpiar la casa esta. ¿Qué es la arma que tenemos? ¿Usa? ¿Qué se vos? ¿Cómo anda? Toma, ahí tenés. ¿Qué vamos a servir ahí para...? Thank you.
Me hago como me haga esto, boludo. Bien, bien, bien. Hay que terminar de limpiar la casa esta y cumplimos el objetivo. Esa, ¿qué pasó? Ahí está. Hay que reagruparse nomás ahora. Joya, joya. Ahora. Salir por acá, perfecto. A ver qué nos dice. Bien, esta es la situación. Hay un cañón antitanque en la carretera que evita el avance de nuestros carros. Tenemos que eliminarlo. Nos dividiremos y lo rodearemos. La mitad del pelotón por la izquierda, a través de esa casa y por el cauce del río. La otra mitad irá por el muro y seguirá hasta el cerro. ¿Vale? Nichols, tú vas primero. Pero la caja de mierda es solo. ¿Qué avanza por acá? Por acá por el costado. ¡Otro cargador! ¿Qué pasa? ¿No estáis acostumbrados a que se defiendan? ¡Muy bien! ¡En marcha! Tira ahí. Pero como el orto la granada, boludo, con el control. Esa piña le dio, boludo. Hola. Eso, ¿qué pasó? Hijo de puta, boludo. Vale, ahora de nuevo. Puta madre, chabón. Ni te levantes, pibe, ni te levantes. Ni te levantes, amigo. Ah, llegué un pelotudo escondido. ¡Cúbranme! ¡Estoy recargando! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! Y van a aparecer unos forros ya con mi ametralladora. Ah, no me sirve de nada. ¡Emboscada! ¡Granada! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Pónganse a cubierto en aquellas cajas! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! Bien, bien. ¿Cómo se ha cubierto, maldita? Bopeado, boludo. Vamos. Bien. Estamos avanzando nomás. Así me lo puedo. Ah,
Buena, espectacular. Voy a pasar el show por ahí. ¡Cerca de esos cajones! ¡No! ¡No! Me garcó, boludo. Pero la puta madre, boludo. Justo ni se dio tiempo de agacharse, boludo. ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! También, un regalito. Oh, hijo de puta. El culiao. ¡Cuidado! ¡Granada! Bien. Todo se ha cubierto, malditas. Sí, y este hueso. Realito. Listo. ¿Te diste cuenta que te había tenido un tanquecito, no? ¡Uy! La concha de tu madre, boludo. Bueno, todo el jodano la que la otro coso más, boludo. Vamos, hasta la mierda. ¡Adelante! ¿Dónde hay que ir? ¿Por arriba? Ah, no, sí, acá no. La trinchera no tiene nada. Además de municiones, ¿no? ¿Municiones que me sirve? Bueno, hay que juntarnos, ¿no? Bueno, con los huesos. ¿Qué pasó, amigo? Toma, ya que estamos, toma, te voy a dar un regalo. Por buena, sí. Hay que seguir, ¿no? Hay que seguir por acá. ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sigamos, sigamos! No, mi equipo quedó muy atrás, boludo. Lo voy a esperar acá. Vamos, vamos, dale. Uy, cuidado. Alemanes en campo abierto. Se acerquen a esos pelotudos. Mira, el otro se fue a morir. El... Ah, no, explotó el. Acá, a ver, vamos a tratar de eliminar los que vienen de este lado. Me entraron una granada de mierda, corre, boludo. Bien, bien, bien.
vamos a hacer es tirar esto. ¿Se puede? De tu madre, boludo. Bien. ¡Deprisa, deprisa, deprisa! Entra acá, ahí, para que no me vea nadie. Se jodan los nazis. No, y se murió el pelotudo. Encima no tiene una reacción como para moverse más rápido, boludo. Hay que seguir, no hay, tengo que ir de nuevo hacia el pueblo, pero... ¡Muy bien, en marcha! Vamos a hacer todo de nuevo esto. Queda otro. A ver cómo lo hacemos, boludo. Están volando las granadas. Donde sea, bro. Le pegamos, sí, sí, le pegamos bien. Crack. Buena, crack, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va el caldito Duty? Ahí andamos, estamos. Ahí como se puede. Estamos por pasar ahí una trinchera y está lleno de ametralladora. Tampoco complicado esto. Encima lo que me caga es que no puedo cambiar el... Mira vos, me cargar. No puedo cambiar los botones, boludo. No puedo cambiar el R1 con... tengo que disparar con R1 y apuntar con L1. ¿Y por qué crees? Qué raro. No sé, me salí al... Me había salido al menú para ver las opciones, pero no. Si van a arrancar de nuevo acá, la puta madre, boludo. Tira muy atrás. Me está hablando con Manolito más temprano. Ah. ¿Y cómo sigue Manolito? Está sin internet, weón. Bueno. Así que ahí no hay sescoña ni idea. Por hoy, digamos. Si, sí, es que iban a ir hoy día los técnicos, no fueron. Como si nadie me han hecho en todo caso. Yo le dije que tuviera mañana que llame de nuevo si no van y que la amenace con salirse para que le rebaje. Claro, después están boludos los técnicos, boludo. Sí, del sábado es que estaba. Si por eso no entró. Claro. El sábado. Que iba los chiquillos que preguntaban por Manolo, no, 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 no.
weón. Está sin internet, weón. Así que no creo que se pase en el chat ahí. Sí. Y un saludo para Manolito. Sí, me ha pasado con el tema del internet, me ha pasado así. Ya te pasa rato, pero acá no la. Este weón creo que tiene que ser de afuera que le conectaron la weón, si no. No nada. Hoy día por lo menos aflojó el calor. Sí. Ahí tiene una granada de humo para poder avanzar. No. ¿El juego te anda bien? Sí, el juego anda joya. Me pude por lo menos ahí zafar como se puede. Esa, ¿qué pasó? Ah, hay un curiao ahí. Ahí está. Hay un desgraciado ahí. Hay otro. Mira cómo está escondido, weón. Este el parche este del PES 2013 y la cagada es que cuando abro se cierra. ¿Cómo te pasó con el Need for Speed? Claro, algo así. A ver si esto se puede llevar al piola. Vamos a verlo por esto, a ver. Yo puedo. Total, el otro usado como rifle el bar. Bien. De pedo, hermano. Ahí Luis. ¿Qué hacemos ahora, sargento? Están lloviendo bombazos acá, cuidado. Hizo pija, boludo, creo. Ah, no, cinemática. Me estoy hartando de arrastrar su penoso culo de un lado a otro, Nichols. ¡Vamos, vamos! ¡Replegaos! ¡Retroceded! Cinemática. ¡Necesito apoyo aéreo ahora mismo! ¡Necesitamos apoyo aquí! ¡Repito, apoyo! Bienvenidos. Bienvenidos a Ciudad 17. Hola, habéis elegido u os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos. Ahí pues es un auto Shotaway si quiere y... El clip de la de noche del bugas. Uff, lo del cos. Si sí, dije a Manolo cuando le llegara que viera el clip. Ay, me bugas. El bugazo. El Bugatti. No sé cómo lo hizo esa weá.
hacer. Pues bueno, este weón. Pues yo para hacer Link Kill. Ah, es Link Kill, pero no me gusta. ¿Cuál es el Shattered Memories? No. Sí, el Shattered Memories. Eso que no duda que la historia, jugabilidad, que. Oh. Todo. Todo. Que no pegáis, pues weón, bueno, arrancáis no. Mejor no peleáis con los monstruos, pues arrancáis. Claro. No me gustan esos juegos, como los Olas. No me gusta. Claro, te tenés que estar escondiéndote. Sí, sí, están los malos, te escondí. Investigar es bueno, pero. Es que está lleno de juegos así, pues. No hay una. Hicieron hacer tipo una novedad. No, no le salió. Con ese cambio ahí, no. Busca cobertura. Lo de NPC. Para nada, weón. Están pegando, weón. Ahí te mataron uno. Uy, qué choto, bro. Digo, paralito. Está enojado porque lleva tres días sin entender. Igual está bonito el juego para ser de Play 2, se ve viola. Sí. Qué lástima el de Xbox 360. Ahí se ve un poco más piola. Nunca lo jugué ahí, weón. Este juego con control de estos juegos a mí no me gusta. No, a mí tampoco. Pero cuando no me queda otro, me queda otro. Ahí le pude pegar. Yo puedo pegar esta mierda, bro. Por lo menos, no controla ahí. Los reguleado. No, y están bien escondidos los weones. Sí. Yo decía, acá, allá. Al principio, buena, changus. Yo con el Franco soy buenísimo, Leo. Todo bien, vos sí, Chango, bienvenido. Ahí vengo. Dale, dale, George. ¿Cómo va? Lo que pasa es que con el control este, estoy con el de Xbox y no soy muy bueno para apuntar el tema. Pero ahí vamos. ¿Cómo está, Chango? Bienvenido. Ahí vamos, un shoutout. Estamos jugando el Call of Duty 3 de Play 2. De Play 2. De acá que no salió para PC nunca. Salió solo en consola, salió en. Si no me equivoco. En el Play 2, Play 3, Xbox 360 y Wii me parece, si no me equivoco. ¡Amigo! ¡Ay! ¡Ay! No, amigo, por favor, no me podéis matar. ¿Cuál es el Hollow Knight, no? ¿Era ese? ¿Hollow Knight? Sí, Hollow Knight. No te lo puedo. Yo jugué mucho el Call of Duty de Play 1 y el Army Men. También me encantaba.
Call of Duty Play 1 no creo, puede ser Play 2, porque en Play 1 salió el Medal of Honor, hay dos Medal of Honor. Los Call of Duty creo que salieron recién en el 2003, eso, en el 2003 salió el 1, el 2, el 3. Después tener las expansiones que hay. Yo decía, en lo que termine el lunes Call of Duty, vamos a ver si seguimos con lo del Medal of Honor. Vamos a arrancar. Era el Medal of Honor. Está bien. Ah, sí, yo más o menos me acuerdo yo. El Medal of Honor de Play 1, el del Underground, me encanta a mí. Es espectacular ese juego. ¡Echemos a los alemanes de aquí para que nuestros chicos puedan avanzar! Así que vamos a ver si... ¡Otro tanque! Si para la... Para cuando termine así poner... jugar los Call of Duty... Uy, ¿qué pasó? Los Call of Duty, vamos a seguir con los medallos de honor. Y después los Battlefield. O hay un par de Battlefield que se pueden jugar así. El Army Men, no. Que yo recuerde, no. Cuidado. Lo decime, he jugado los Medal of Honor, Call of Duty. Por ejemplo, este. El Medal of Honor, el Racing Gun. El Racing Gun. El European Assault tenía también, me acuerdo. Me equivoco botón, boludo. Porque estoy acostumbrado a disparar. Estoy acostumbrado a disparar con el R2 y apuntar con L2, que acá me pide disparar con R1 y apuntar con L1. O sea, los tengo invertidos los botones y no los puedo cambiar, ¿ves? Mirá. Me sale nomás el invertir del apuntado, que es el de cámara, y después nada más. Después no tenés tenerlo de volumen, punto de mira, control de tanque, que eso ni lo toco. El Battlefield nunca lo jugué. El Battlefield creo que salió... El primero salió en 2002, pero salió para PC, me acuerdo. Estaba para PC. Después el Modern Combat, no sé si salió para Play, pero sí estaba para PC. El 3, obviamente, que es no tiene modo campaña, es el solo multijugador. Después está el 4, que ese sí tiene campaña. Que más campaña, no así tipo Guerra Mundial, así o poner Guerra Vieja, sino más moderna. Después, bueno, el 1, que es el de la Primera Guerra, que por lo que me llamó la atención, no hay mucho juego de la Primera Guerra, y sí hay mucho de la Segunda. Es como que la Segunda Guerra pegó más que la Primera, así que... Y bueno, el Battlefield 5 es de la Segunda Guerra, que lo tengo también en la Play. Pero la verdad es que... Está muy bueno. El Battlefield 1, por lo menos lo que jugué en multijugador, es muy bueno. Lástima que ya no hay gente poner en lo que es Play. En la Play ahí no hay servidores. En el Battlefield 5, en la Play 4 sí hay servidores. Mi hermano está jugando. Está jugando al Battlefield 5. Le vamos a ir entrando al búnker acá a ver qué hay. Vamos a tirar un regalito. Lo tiré como el orto, boludo. Ahí está, vamos a tirar ahí. Bien. Tranquilo, Leo. Llamo al tiro a la vieja sinvergüenza que no paga. Para, no me han pagado. Estaba como estúpido suscribiéndome y me salía error. Ah, vale. No pasa nada, amigo. Tranquilo. Sí, a mí me ha pasado. Depende de qué tarjeta. Porque yo tengo la Wallah y la Mercado Pago. Y yo, la otra vez que te doné Bit, creo. No me salía la de la Wallah. No me tiraba error. Pero sí con la de Mercado Pago. Así que veo como que es medio trambólico el tema de las tarjetas. Pues siempre usaba la Wallah, viste, no tenía ningún problema. Es más, siempre usaba esa tarjeta. Pero la verdad es que a veces ponía cuando quería donar o suscribirme, me agarcaba eso, bro. Alemanes en campo abierto.
Hay más nadie por acá, ¿no? Sí, mira. ¿Qué hace este pibe disparándole a los compas? Pues también. Listo. Vengo de trabajar, ya debería haberme pagado. Es que si pasa, amigo, porque no me pagan. Nah. Tranquilo, amigo. Sí, sí. Aparte, ¿sabes qué? En estos tiempos es complicado también. Que te paguen ahí. Que te paguen medio puntual. Uy, granada. No. Encima dos había. Explote nomás. Ahí está. Como salió vivo ese. Llego a estar ahí, me hacen pedazo, boludo. Listo, acostate ahí. Acostate a dormir. Uy, no tengo más. ¡Ya! ¡Harta que son, boludo! Voy a hacer directo chango, ¿no? Hoy voy a streamear. En cuanto me paguen, empiezo. Dale. Hoy trabajé para puro suscribirme a los canales, amigos. Eso, qué grande, ¿Cómo es? ¿Hoy streamea Changu? Sí. ¿Más tarde o ya te estás preparando? Ahí está. ¡Uy! Gurite. Ya vos me garcaron. ¡Qué boludo! No existe rango, categoría ni prerrogativas. Como una hora más prendo. Ah, dale. Sí, me paso a saludarte también. Y ahí cada tanto ahí cuando te veo conectado ahí, me paso a ver y dejarte ahí de fondo, amigo. Dejarte mi lurqueo. Despejad las defensas para que nuestros chicos avancen. Bueno, hay que... Ese panzer nos tiene... Ah, otra vez tengo que hacer esta parte, hermano. Ya me acordé. Tengo que hacer esta parte de nuevo, boludo. Dale, amigo. Si van acá, es que no corre, boludo. No corre el personaje. Es como que... Tiene los tobillos pesados, boludo. Anda con los tobillos pesados el soldado. Vamos a una cosa, está un poco complicado, así que vamos a cambiar. Vamos a cambiar esto. Algún día seré grande y te mandaré miles de personas, tú tranquilo, Leito. Sos un grande, Chango. Igual, ¿sabes qué? Tener una buena comunidad ahí, que la pasan genial, eso es lo importante de una comunidad y que se pase lo más genial y no haya toxicidad. Y eso, la verdad, vos sos un ejemplo, amigo. Me confundo acá, está todo joya. ¿Dónde tengo que ir ahora? Tengo que rajarme acá. Hay que seguir avanzando por arriba. Eso es un crack. Eso no me cabe duda. Muy bien, en marcha. Alemanes en campo abierto. ¿Cómo es? Ah, te explico, Changus. Si vos pones la suscripción, tenés derecho a un canje de juego, así ponerle un gameplay así. Tipo un ejemplo, no sé, me querés pedir el medallo de honor, juego el medallo de honor. Yo tengo ahí los de Play 1, Play 2, después hay juegos de más viejo todavía. Los de Play 4 puede ser también.
PC también, lo sí, el tema de PC, hay que ver el tema de si me corro o no, el tema de lo del juego, por el tema del gráfico y eso. Pues digo, acá me falta gráfica a mí. Pues como tengo integrada, no es lo mismo que la tarjeta. Procesador, estoy joya. Memoria RAM, estoy joya. Me falta el gráfico. Y el tema es cuando ponga el gráfico, los gráficos, ahí tengo que cambiar la fuente. Porque tiene que ser una fuente un poco más grande. Entonces, como consume va. Y después tengo que aprovechar ahí a ponerme un disco. Tengo que ponerme un disco y un tera mínimo, porque por el tema de los juegos. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo uno de 250, que es de el SSD, que lo dejo para el tema del Windows. Y después tengo uno de 500 GB, que es mecánico, que ese lo tengo, lo juego y tengo los juegos retro. Entonces, ¿qué tengo pensado hacer? Poner un disco un tera para los juegos, ponerle los de PC o de ponerle del 2000 en adelante. Instalarlo ahí y lo de 500 lo dejo para los juegos retro, ¿me entendés? Entonces ya ahí me puedo organizar bien en eso. Y lo que sí también tendría que comprarme una RAM de 16 para hacer un dual channel, porque yo tengo la RAM de 16. Si vos querés, Changu, vos el día de mañana vos querés armarte una PC, si vos te querés poner, no sé, un ejemplo, una RAM, poner de RAM, querés poner 16, tenés que poner dos de 8 y hacer un dual channel, que sean de la misma frecuencia, obviamente, y para que te ande joya. Bien, acá creo que morí, ¿eh? Uy, ya. Se retiró, amigo. Toma, un ralito. Listo. Fuiste para tu casa, fuiste bueno. Fuiste bueno. Al lobby. Mandamos al lobby. ¿Qué más vamos a mandar al lobby acá, eh? Vamos a mandar al lobby a mí. Uf. Acá estoy, tengo de ventaja acá, boludo. Listo, ahí lo volteamos. Tiene aquel. Del. Vamos a explotar los barriles estos. Que explote la mierda. Listo, eliminados. Eliminados. Listo, volaron los perros, la mierda. Y allá adelante tengo un tanque, boludo. Un tanque enemigo. ¿Quedó alguien más vivo? Extraña. ¡No! Chico madre, boludo. No, pero mal, ¿eh? Vamos a tirar una granadita. Te regalo. Vamos, otra. Bien, perfecto, ahí estamos. Ahí estamos, buenísimo. La puerta está abierta, chicos. Repito, enemigos eliminados. La carretera está despejada. Espectacular. Y ahora hay que aguantar, ¿no? La típica.
vista tan agradable. ¿Qué os parece si le echamos una mano, chicos? ¡Quietos! Hicimos nuestra labor, que ellos hagan la suya. Solo quiero sentarme y contemplar las vistas. Sí, ahora sí. Guardando datos, creo que pasamos al tercer capítulo. No sé cuál será ahora. Doyle, ¿me escuchas, Doyle? Como iba diciendo, solo ah, somos ingleses ahora. Campo de aterrizaje. Reino Unido. Ah, somos ingleses ahora. ¿Qué tal, Viti? ¿En la luna, como siempre? Que te den, gordo escocés de mierda. Son bastante populares. Gordo escocés de mierda. El hijo de puta, ¿verdad? Keith, ayuda a Wilkins, ¿vale? El chico no diferencia su culo de su codo. Me alegra volver a verte. ¡Wilkins! ¡Pedazo de idiota! ¿Se puede saber qué haces? Un regalito para los alemanes. Se llama Vera. Su hermana gemela se llama Lynn. Lo de siempre. Inserción antes del amanecer. Nuestro hombre en tierra es un maquis llamado La Roche. Un tipo majo para ser francés. Nos llevará con la resistencia francesa. Es una contradicción de las de época, pero son lo único que tenemos. Estaremos arriba en una hora, así que carga tus cosas. ¡Preparaos, chicos! ¡Casi hemos llegado al punto de salto! Ahora después llega el punto de salto. ¡Sol de Francia! ¡No puedo controlarlo, señor! ¡Tenemos que descender! A la mierda del avión. ¡Tenemos que descender! Salto nocturno cerca de Toussy, Francia. 22 de julio de 1944. Uf. Ahí estamos cayendo en paracaídas. Y cerra. Por la wea, como diría. Hizo mierda, boludo. Se lo agarcaron a... Y ahora podemos usar el... Je m'appelle Pierre Larose. Ah, francés, mira, de la resistencia. Bienvenido a Francia. A Francia. No, podemos usar el... No, tengo las técnicas. Tirador de apoyo. Un miembro del comité de bienvenida. Me alegro de verlo de una pieza, Doyle. Hemos perdido a Vera en la caída. Vera, nuestro jeep. ¿Crees que podrás encontrarlo? Yo acompañaré al sargento. Yo también iré con Le Sargent. ¡En marcha! No haré ruido. Vamos a hacer esto en silencio. No es el momento de alertar a los alemanes. Si se me escapa un tiro, ¿qué hago? Me escapa un tiro ahí, no pasa nada, ¿no? ¿Qué te parece? Mejor me ando. Alívialo, Doyle. En silencio. Mira, te he hecho un meo. Va, anda. Cuidado y en silencio. Así sea. ¿Cómo se dio vuelta, boludo? La trompada que le di, boludo. Y
No hay más nadie, ¿no? Me imagino. Podemos avanzar. Sí, por aquí. Bueno, me imagino que esta Sten debe tener un silenciador puesto, bro. ¡Dale! ¿Qué hijo de puta, bro? Me cagó. Se vale eso. Le metí semejante piña, boludo, como al otro. Uy. Como al otro le pegué una piña así nomás y se dio vuelta como bolsa de papa, boludo. ¿Mandaron ayuda? Ya te voy a mandar esto. Mirá, justito. Igual ninguna le pudimos pegar, Estamos para atrás, Hey, meine Waffe ist leer. Lade nach. Entdeckung geht los. Hier ein Geschenk von der deutschen Armee. Ah, no tengo granada, boludo. Vamos hasta la mierda. Infanteria nazi. Vienen por el oeste. Y como hablan los franceses, boludo. Infantería. Mi factoría de mana viene por lo reste. Se puede. Uy, voló toda la mierda. Escucha. Mira, volada se pegó, A ver si lo podemos agarrar por acá. No salta ni en pedo el murito este. Bien, perfecto. Recarga, pibe. Te va a hacer falta. Te va a hacer falta recargar. ¡Cuidado! ¡Una 42! ¡Lanzad humo! Bueno, lanzar humo, tirar ahí. Cuidado. Infantería alemana al norte. Dale, cubriste, boludo. Te van a hacer pija, boludo. Chao, te hicieron pija. Abuse, bien. Bien, era eso lo que necesitaba, porque le tengo que pegar a los dos pelotudos de la ventana. Allá. Uy, la concha de tu hermana, boludo. Ocho total kill. ¡Cha! Alemanes culiados, toma, comete esa. En todos lados, boludo, de todos lados, la concha de tu madre, boludo. Mira vos, qué poronga, boludo. Ay, Dios.
Otra vez, boludo, hay que tirar la granada de humo y tratar de pegarle al... ¡Cuidado! ¡Una 41! ¿Qué pasó, qué? Acá andamos, estamos un poco complicados. Ya, hijo culiao. Ahí está, pues ahí le pegué. Siempre me confundo, boludo. La madre. Qué mal, boludo. ¿Qué pasa? Ya me cambiaron, no te abres. Luego vamos a empezar a jugar el árabe. ¡Saltando humo! ¡Infantería nazi! Sí, para llegar a la Atlántida. Si es que la hago corta para llegar a la Atlántida. Sí. Ah, ya lo termina. Que me queda Egipto y la Atlántida. Pero Egipto creo que no era corto. Así que... Quilombo, hermano. Feindliche Infanterie! Bei den Vorratskisten! Na los, los jetzt! Tipo francesi. Con la resistencia francesa ahora. Tomo ingleses. The Resistance. Tropas alemanas, primera planta. Tropas alemanas, primera planta. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué pasó? Un huevo que está dando masaje en el mundo. Sí, hijo de mil, boludo. Mira, se lo está punteando, hijo de mil puta. Hijo de la gran puta, weón, hay que matarlo, narigón culiado. Estaría el lagarto puteando. Me imagino. Acá hay como está aprovechando ahí la circunstancia. Narigón culiado. Se lo estaba punteando, weón. Dice, ¿cómo aguanta el chino que hizo? Mira, mira, no me ofreció. Hijo de mil puta, weón. ¿Dónde está denunciar directo, weón? No, esto no se hace. La Jiménez le pusieron ahí. Yo estoy que escribo y le pongo, eres un hombre muerto, maricón. Oh, no, funciona. Presta la ñata para. Oye, el weón, la mea ñata, el culiao. Como Tucán, crack, imagínate. Medio narigón, eh. No, en medio, se entero, narigo. Tiene moderador en la mina. ¿Quién está moderando? ¿Inglés o...? O sea, ¿en inglés o...? Sí, en inglés, claro. Es una mina incluso británica la mina que estoy viendo. Es preciosa, weón. Yo si narigón fuera el novio lo mato. ¿Qué me estoy tocando el novio? Narigón necesita ser ahí de medio oriente, ¡quiropráctico! ¿No? Le está haciendo esa weá de... Sí, narigón como turco. Exacto, sí. Pero sin barba. ¿Y el quiropráctico le está haciendo? No, hijo de la puta. Pasa que saca el martillo, weón. No tiene barba, pases el excéntrico ahora. Claro. Lo conseguiste, querida. Bueno, creo que... Ahora hay que manejar el jeep, ¿no? No. Jeep SAS. Vale, entonces. ¿O no? Exactamente. Así que Vera y el francés pueden llevarnos ahora a la base de los maquis. Cada que te pongan... ¡Ah! Tienes que manejar. Yo pensé que tienes que disparar, weón. Como en el Just Cause, ¿te acuerdas? Que me hacían disparar. Sí. ¡Ándate a la concha de tu madre! ¡Vaya a saltar, paquero,
¿Cómo están, bienvenido? Está bien, habla del internet Manolo, pues, weón. Dijo chupar el Manolo, por si acaso. Vamos, lo saludo. Con M, y el M, chúpalo. Bueno, vamos a manejar como se pueda esto. Derriba la puerta. Yo estaría con la mesa verde mirando esta mierda. ¡Derriba la puerta! ¡Llega a la derecha! Uy, a la derecha. Me equivoqué. Ya lo puedo poner en tercera persona ahí. ¿Qué hora? Hay como un Need for Speed, pero Call of Duty. Van súper rápido. Sí. Vamos, vamos. Encaremos como en boliche. Como se encara una minita ahí, hay que encarar ahí. Exacto. ¡Y gala izquierda! ¡Cuidado con ese tanque! ¡Oh, Dios mío! ¡Evita los árboles! ¡No golpees los árboles! ¡Oh! ¡Chucha! ¡Cuidado, güey! ¡Apartaos de ese tanque! ¡Doyle, estás loco! Estamos manejando los rally, no tenga miedo. ¡Ese granero! ¡Cuidado con ese tanque! Bien, bien, bien. Somos por acá. Perfecto, me imagino que a la derecha. ¡A la jarra de derecha! ¡Hijo de puta, narigón! ¡Tendremos que saltar! ¡Písalo, Doy! ¡Me has mojado, Doy! ¡Ah! ¡Guarda! Allí esta es la señal, coge esa carretera sin pavimentar. ¿Quién se marcha atrás? Ahí. Ahí está la resistencia. El francés dijo que cogiera la carretera sin pavimentar. Ya estamos cinemática. Ay, ay, ay. Llegas tarde. Encantado de conocerla, señorita. Dufontaine. Isabel Dufontaine. Por mí, como si eres la maldita reina de Francia. ¿Dónde está el mayor? Me guía ese tan imbécil. Vuestro mayor todavía no ha llegado. Y hemos perdido el contacto con uno de nuestros hombres, Marcel Lemond. Me salió justo la wea que hace mucho hecho que no me salía a ver aquí, weón. Desapareció en un reconocimiento central de las defensas alemanas. ¿Te refieres a esos bastardos alemanes que nos derribaron? Creo que es la hora de la venganza, Doy. Era anime. Os ayudaremos a recuperar a vuestro hombre. Alguien debería quitarse. Mi esculia le sacaron tiempo esa parte, weón. Esta es la situación. La artillería alemana está usando una casa de campo como sede de sus vagones siguiendo ese camino. El cañón antiaéreo está a la derecha. Alonso, Doyle, vas delante. Hay que flanquear acá. Oye, hueco, se movió esos cachetes. Vamos, colega, yo te echaré una mano. Vamos. Uy, ya.
Otra vez lo del forzateo. Feindliche Truppen verlassen die Deckung im Nordosten! In Deckung gehen! Los! Saludos, queridos alemanes. Les vengo a repartir bala. Perfecto. Me quedé sin bala, bro. Y ese está traspasado la pared, bro. Ay, el Nexus. Voy a ver los mods de Clara. A ver si subieron alguno, ¿no? Dale. A ver. Estoy mirando acá, crack. Antes cosa guardado para cambiar. Y no sé si cambiar los botiquines por los rojos, weón. Y que esa weá que no puede ocupar la Cruz Roja en los juegos, ¿cachai? ¿Pusieron ahora? Sí. Ah, prohibido. Uy, hijo de puta. Está el culeado. Llegó de gratis, culeado. Ya. Ay, justo venga sin bala, boludo. Ahora. Marcel, ¿sabá? Estoy bien, conseguí los planos del depósito. Los alemanes ya están alerta. Hay que separarse. ¿Qué demonios está pasando aquí? Más tarde debemos irnos. Detrás de esa fuente. Mi abuelo me mata. Salud de ahí de la estructura. Otra, tengo que dejarla de nuevo. Sí, salud de vida. La estructura de animales que están arreglados. Así que. Detrás de esa fuente. Vamos a. Peta de la latita.
Y aquí el juego no va a partir más. Me ha pasado, weón, cuando pongo. Pongo mosca y después puedo ya quiero volver que. Me toca reinstalar, ¿no? Detrás de esa fuente. Si este juego para mí es como un paseíto. Bien, conecto al tiro al Twitch. Siempre me da error la weón. Sí, por acá, sí. ¿Qué tengo para destruir? Voy a dejar la intro por mientras. Venga, conmigo. Dale, voy a poner croma por el tiro. Está en amarillo el puto. ¿O es? Ahí está en verde. Claro, está. No, oh, pero ahí. Mandarnos por acá nomás. Sí, ahí está. Así. Normalizo. Feindliche Truppen verlassen die Deckung. Was ist das, Julian? Das von mir? Ich bin schon mal. ¡Bien hecho, sargento!
¡Mueve tu culo al siguiente cañón! Vamos, vamos, hay que romper todo, ¿eh? Hay que romper todo aquí, ¿eh? Alemanes en campo abierto, vienen por el este. Lo que me cubre estos pelotudos, vamos a colocar la carga. Adelante. Feindliche Truppen verlassen die Deckung südlich von uns. Tropas alemanas por el norte. Oh, voilà pour lui. Schutz vor den Deckung. Avec moi. Alemanes en campo abierto. Vienen por el oeste. Chucha, empujaron hacia adelante, boludo, estos pelotudos. Buena, 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 crack. Vámonos. Saludos, Aldeita. ¿Estás jugando Call of Duty 3? Sí. Estamos destruyendo unos antiaéreos. Como día lunes, ahí vamos a cambiar la día de los nazis. Más adelante volveré a jugar Wolfenstein. Sí. Yo por lo menos este va a ser el último por el momento, porque después voy a jugar el 4, que es el Modern Warfare, y ya ahí no tiene nada que ver los nazis ahí. Call of Duty. Y estaba comentando hoy, pues llego, bueno, capaz que jugarme
digamos, este, el 2007, y después más adelante jugar el remasterizado que tengo en la Play. Pero eso va a ser mucho más adelante. Cuando ya esté con el tema de la Play, que tengo que jugar el Black Ops 3, que tengo que jugar el WW2, el... como el otro, el Vanguard. Ay, no lo... Sí, yo no los conozco, eso. Claro, eso ya los tengo en Play 4. Ay, yo me cansé de jugar hasta el 3, no, hasta el 2, por dicho. El 3. Y el 4 en ese tiempo que bueno, no, el PC no me da. Claro. Pero es muy, he leído muy buenas críticas del 4. Sí. Un día lo voy a jugar. Colocar la carga. La mañana vamos a estar con Ezio. Y el miércoles con Dishonored. Vamos a seguir con el... Yo quiero ver acá el control culio, ¿no? Acá. ¡Bon! ¡Monsieur Doyle! ¡El punto de reunión está en el patio! ¡Reencuentro frente al patio! Ahí no tiene drift. Ya. Vamos. Estos alemanes están justo vamos con la herida. Ah, tengo que cambiar el... Tú y tu amigo podéis venir conmigo. El... Nos reuniremos en la base de los Matis. La resolución. Vamos a jugar en 1080 ahora este juego. Eso, como parpadeó. Me congelé. Deja de hacer el payaso, Doyle. Los alemanes están justo detrás de nosotros. Puta ya, pues no me voy a ir. Un tanque viene por detrás. 9 minutos para que te quedes pegado, weón. La base ha sido comprometida. Sácanos de aquí, Doyle. Ya, tenemos que ir. No podemos hacer nada. Retirada y arriesgo. Pase con el mayor. Escapa, escapa. ¿Por qué se quedó pegado cambiando de resolución? Vamos por hombre. No, ya tenés que sacarlo de la mala. ¡Apartaos de ese tanque! Deteniendo. Está la weá, weón. Doyle, estás loco. Punto de encuentro atravesando el río. ¡Giga a la izquierda! ¡Allí ese puente! ¿A eso le llamamos un puente? ¡Pisa fondo, voy! ¡Por favor, aguanta, chico! ¡Qué raro que sea ya! ¡Pero más que ese puente aguanta! ¡Estamos bloqueados! Terminamos este capítulo. Si recarga. Está bien. Ya lo que lo voy a tener que borrar, weón. Yo creo que me cortó el light, weón. Justo a tiempo, mayor. Dale las gracias al silencioso. Y no solo por lo de antes. También tiene los planos del almacén de combustible de los alemanes. O del cebo de una trampa. La Jos confía en él. Será el único. Marcel es uno de nuestros hombres de confianza. Se han ido pegado el...
Eso no ayuda mucho. Bien que os gustamos cuando os salvamos la vida. La próxima vez quizá no seamos tan caritativos. Estudio de no video. Necesito un pelotón suicida para conseguir una medalla. Aquí va a dar el tiro, sí, Cash, me lo cortó. Nadie te ofrece una medalla ya por hacer tu trabajo. Bueno, ¿has estudiado esas bombas de los aviones? Sí, esas cosas son bastante peligrosas, sargento. Ya, estamos. Tu sargento irá adelante. Muy bien, atentos. Nuestra misión es tomar el puente mientras el convoy del otro lado Parton actúa Rider. Como señuelo. Así que no tenemos apoyo de blindados. Los alemanes volarían el puente si vienen a aparecer un solo blindado. Control de la tele. Por eso Huxley va a desactivar las bombas antes de que los alemanes puedan detonarlas. ¿De quién es este brillante plan? Del general George S. Patton. ¿También tienes problemas con él? No. Mientras las órdenes no vengan de McCullin. ¡Él no ha dado ninguna orden! ¡Demonios! ¡No ha dicho ni una palabra en los dos últimos días! ¡Ya! Y si te preocupas uy, menos por esas gente, más por esas bombas, pueblerino. Sí, ya me ocupo yo. Tengo una hormiga. ¿Qué hacía acá si yo no como dulce? Qué guámano. ¿Sí? Se equivocó de... Muy bien, en marcha. Capítulo 4. ¡Nazi! Ahí se ve bien. Ya la vamos a dejar ahí. Necesito munición. Ciudad de Camón. Estamos en el. ¿Cómo se llama? En Egipto. Como puse el título, ojalá alcancemos a pasar a Egipto y lleguemos a la Atlántida que viene después. Pero esta es larga, esta pantalla, así que. Vamos a hacer rápidamente, ¿no? Tratar de hacer tipo speedrun. Control el tanque. Voy a mover esta roca para acá para sacar un monito que está en acá atrás, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No estáis acostumbrados a que se defiendan? Ahí. Acabo, no vuelvo. El juego, como te dije, crack, ocupa poco CPU. Sí. Sí, no, yo tengo pensado muy... jugármelo, tengo antes de jugarme los nuevos, voy a jugarme los. Ahí seguro. Sí. Yo te digo yo que acá. pero crack, si así me va a tocar alentar, amigo, para que lo juegues, mamita querida. Oh, es que yo te voy a ver putear de lo lindo sí, acá. Pero, y sí. ¿Cuándo no hay puteos? No, acá va a hacer cosas serias porque este juego. Es que es contra el tanque, vos crees. Por ahí empezar el. Usted se jugó la antigua, así que ya sabe lo que se enfrenta. Por eso. Es cuestión de jugarlo. Por más difícil, por más complicado que sea, hay que buscarle la manera. Sí, po. Vengo de allá, ¿cierto? Sí, po, de allá vengo. Ya. ¿Ves que las cosas? Hay que mover la cueva, parece que no. Apuesto que tienen cosas de valor allí dentro, chicos. Sí, y alemanes armados. Uf. Tened cuidado. No le puse las texturas de los botiquines. ¿Para qué, po? Es para que después me demande la Cruz Roja, po. El SAME. Me va a salir copyright por Cruz Roja, weón. No, es que la verde nomás, no, no quiero meter ningún problema. Bueno, falta que me pregunte. Aparte, yo no tengo un aparte ¿cómo de, le ¿de qué color es la barrita de vida que tenés? Va, es multicolor, ¿no? Porque cuando te queda poco está en rojo, digamos.
sí. Va cambiando de claro. Rojo, naranja, amarillo, verdecito y verde. Sí. Es como antiguamente, digamos. Espérate, voy a bajarlo un poco. Igual creo que estoy medio lejos. Ahí está. ¡Alemanes! No, sí, el juego estaba muy... Ah. Se está ahogando ese weón. ¿Cómo grita el weón? O le pongo la cruz roja, ¿no? Dale para que pase un rebelde. No, creo que pase algo, ¿no? Se me cachea el juego. Sí, ¿no? No puedes usar cruz roja. ¿Qué voy a grabar? Vamos a despejar este castillo de arriba abajo. Déjame dejarlo acá, sí. ¿Dónde está la...? Muy bien, en marcha. Ah, está este mono, mi desgraciado. Si yo estamos en un castillo, en el castillo este del tipo de Wolfenstein. Castillo grande, oh, este. Qué ¿eh? Bacán esa Wolfenstein, weón. Voy a poner los botiquinos. Dale palo. Alemanes en campo abierto. Por el suroeste. ¿A dónde están? ¿A dónde estáis? ¿Cómo dicen, Manuel? Yo digo. Ah, no sé lo que pasó. Le llevó una multa a mi viejo, ¿viste? De cuando viajó, que fue a llevar a mi viejita este al médico. Claro, cuando entra a la otra ciudad, le agarró el radar. Y de cuando pasa por el radar ahí, lo máximo permitido es 60 kilómetros. Y él iba a 67. ¿Y le sacó la foto al radar? Sí. Ay, está acá también pasa eso, pero acá en las calles de la capital. Y encima está tan complicado, ¿viste? Por el tiempo que cobran recién el 10 del mes que viene. Y le presté ahí plata, eran 20 y algo, era. Hasta que son desgraciados de la. Y ellos son adultos ya viejitos, por mi claro. No sé. Pero ahí deberían tener más consideración, pues. Y era por una emergencia, pues. Claro, tenía que ir al médico. Una granada alemana, corran. Ir al médico, no deberían cobrar mucho por ir al doctor ahí. ¿Qué se le hace? Pero es como te digo, a la gente de plata le chupa un huevo lo que le pasa a los demás. Sí, 100%. Poca gente se interesa en eso, sí, le importa, digamos. Pero hay gente que le importa nomás, te ve por lo más mínimo, chau, te cobran multa. ¿Alguien tiene sed? ¿Qué pasará al llegar arriba? ¡Más disparos, soldado! Pero no sabemos lo que nos espera aquí arriba. Dix, dile que podría haber una emboscada. Dix, ya. Dile que si quiero mierda, le estrujaré la cabeza. Como los sangre, bro. ¡Emboscada! ¡Os lo dije! ¡Cállate, Gurzo! Ahora no. La barra de amarilla acá, pues creo. La de colores creo que en el Rotten Rider es así. En el 2, ¿no? En el 3. O en el 2 y en el 3. Sí, pero acá es amarilla la barra. Cuando te queda poco, parpadea. Me quedan pocas balas, chavales.
¿Te imaginás, crack? Nosotros cagándonos en debate, viste, del doblaje del español latino al español de España, digamos. No te imaginarás a los gringos con los ingleses. Y de que ahí se también. Sí. Se deben dar también ahí como. Ay, me acuerdo. Claro, pero el inglés igual son ellos dos, para acá tenéis doblaje distinto en todos los países. Sí. Que Perú hablando otro modo, Colombia otro modo, sí. Argentina otro modo, los mexicanos otro modo. ¡Alemanes! ¡Al sureste! ¡A tu casa! A tu casa. No, crack. A tu casa. ¡Vamos, adelante! Allí está el río. Carsley. Y yo voy a terminar esta misión así de. Y la cuarta misión. Y quiero la raíz, crack. ¡Adelante! Calma, no me lo dejes. Disfrútelo al nazi, mata al nazi. Mira, ahí quedó con la Cruz Roja. Jaja. Ahí está. Originales. Ay, weón. Deprisa, deprisa, deprisa. Fue para allá el bastardo. Murió. Fuera de aquí. Vamos, en Deco. ¡Vamos, vamos! No es el culmeri, pero servirá. ¡Vaya! Cuidado, chicos, con cuidado. Había esta parte, no me acuerdo cómo. Me había que subir, parece. Oye, pasó la lita. Hay un botiquín acá. ¡Secreto! ¡Ay, bala! Eso no la había visto. ¡Vamos! ¡Tenéis que darlo todo! Hay una cosa para nadar. ¿Dónde había? En el lago. Allá está. Oye, entonces se ve poco el agua, weón. ¡Remad más rápido! Claro. ¡Vamos! ¡Más rápido! Bueno. ¡No os paréis! ¡Remad más rápido! Qué choto para remar esto, boludo. Ahí se ve bonito lo jeroglífico. Acabó, weón. Espectacular. Habían cosas tiras acá, po. Creo que lo muestran. O me estoy equivocando de. Nicole, sube a la. ¡No, hay un cocodrilo! Mira el lagarto, culiao. ¡Sale aquí! Mira que acosar mala mina. Chino. Nichols, me refiero a todo el mundo.
¿Y dónde salió ese huevón? Ya. ¿Qué? Acá. Hay que subir no acá. Vamos a esperarte, Nichols. Chucha, no lo parece. Vámonos, Nichols. Juego de paciencia, Cracket. Está que buena música tiene. Voy a cambiar la banda sonora, pero yo para aquí. No tiene gracia. Nichols, me refiero a todo el mundo. Esa arpa, weón, fue hermosa. Creo que después tengo que ir allá. Después puedo mover ese bloque. Nichols, me refiero a todo el mundo. Para seguir subiendo. Se mueve, boludo. ¿Qué mierda pasó con esto? Le falta más iluminación a este juego. No he pillado un rechazo que no me gustara, creo. Y unos que no... No sé. Se ve medio extraño. ¿Cómo son esas, güey? ¡Nichols! ¡Sube a la barca! ¿Está churrasquito? ¡Es una orden! Bienvenido. Pero churrasquito... A ver, un chotazo. Espérate. Aprieto el Star, güey, y es con el Select. Chocos. ¡Vámonos, Nichols! No, pues sí, yo voy a jugar este juego como saga para el canal, po, churrasco. No vamos a esperarte, Nichols. Me... El juego ya le había puesto especial con la tita, pasando el día de la navaja, pero ahora va... El título dice ahí clarito. No vamos a esperarte, en... Nichols. Parte 2. Vamos a jugar los tres juegos. A ver cómo les quedó el remaster a estos huevones. Ya. Excelente. Vámonos, Nichols. Aquí es para allá ahora. No vamos a esperarte, Nichols. ¿Por qué no? No, no llego. Sí, ¿qué pasó, Bench? Eso es lo que tengo que hacer. No vamos a esperarte, Nichols. Tengo que tirarlo para acá el bloque culiao. No. Y buena, Ed, ¿cómo estás? Saludos, Ed. Vámonos, Nichols. No, me gustan esos juegos que está ahí en el glitch, churrasquete. No, no me causan. Esto es como un juego que juegan los cabros de ahora, entonces no soy. Nichols, qué me bueno refiero que a todo ahí el mundo. Laburando. Saludos, amigo. Saludos, le manda ahí el dedito, el LED. Todo bien acá, avanzando con el latita. Ya queda poco. Nichols, se comía. Qué juego es tedioso por los puzzles. Pero vamos a tratar de terminarlo hoy día. Para seguir con el 2 la otra semana. Vámonos, Nichols. Le puse unas cositas, mira. Por ejemplo, estos los botiquines en el... eran verdes. Acá le puse un parche para dejarlos con la cruz roja, que está prohibido ocupar la cruz roja. Por lo que caché, por lo que leí por ahí. Nichols. Cualquier juego que tenga la cruz roja, tiene que cambiarlo por una cruz verde. Ya. Se me jodió el juego, boludo. ¿El emulador? No sé, no me responde el joystick. ¡Ay! ¡Momia culiá! ¡Sal! Nichols, oye, este weón me va a matar. A todo el mundo. ¡Oye, el huevo pesado! Ya, otra vez que lo vea ese mono, voy a ocupar la escopeta. ¡Nichols, sube a la barca! ¡Es una orden! ¡Oh, el culiao odioso, weón! ¡Vámonos, Nichols! Nichols, sube si a la tenía barca, checkpoint es por una ahí, orden. No, tengo configurado de nuevo el check.
¿Cómo se llama? ¿Automático el de la 360? ¡Nichols! ¡Me refiero a todo el mundo! A ver, ahora... Joder puta, boludo, me arcó ahí... ¿Saldrá otro mono, hijo de puta, por acá? ¡Remadad más rápido! ¡No, po! ¡Salud, mano! No, ahí está donde el gato. Vamos a tener que volver. Ah, por acá me vuelvo. Estoy en la parte de arriba. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido, compadre. ¡No se detengan! Le puse más cositas a este juego, por si acaso. Le actualicé los videos, la cinemática. ¡Más Full rápido! HD. Le... cambié la textura de los animales por unas mejores. Ya lo, la comunidad le está poniendo las pilas para mejorarlo más. Vamos, tenéis que darlo todo. Y le cambié los botiquines por los rojitos. Es que no se puede ocupar esto, la Cruz Roja. Está bueno. Respeta mucho el original, los controles, sobre todo la jugabilidad. Ya, me tiro por aquí. Oye, qué weá. Oh. Otro botiquín. Ya voy a pescar la munición que está allá arriba. ¡Vamos! ¡Tenéis que darlo todo! Voy a grabar, pero no quiero empezar. Si me caigo. Realmente uno puede hacer saltos mal hechos, bueno, acá. Ya voy a aparecer otro lagarto. Bueno. ¡Vamos! ¡Más rápido! Ahí abajo, weón. Bueno. Mira, ya está el culiao. ¡Así se hace! Y ahí rápido. Justo aparece donde estoy yo. ¡Así se hace! ¡Más rápido! ¡Dale, la puta madre, boludo! Justo estaba llegando. ¡Muérete, lagarto culiao! Sí, más estos controles de mierda, boludo. Sí que está bien, Manu. Pero ojo, como puse ahí, te jugando la versión GOG, no la de este. Tiene la misma pifia que el original. Hay un botón para cambiar el modo. Ojo, puedo jugar el original acá. Seguid así. No se detengan. En ese sentido, juego. Vamos, tenéis que darlo todo. De no, ¿sabéis que ocupa súper poco recursos? Ojo. CPU me está gastando como 15%. No es chupador de PC. Aunque tú no lo creas. Yo creo que debe correr en una máquina modesta. ¡Así se hace! ¡Más rápido! Oye, cómo me cambió la vista ahí. ¡Qué weá! Este es como el primero. No, no, olvídate de los Tomb Raider, de los esos que salieron en Play 2. Estos son como los de Play 1. Y si no te gusta el control tanque, no lo recomiendo no jugar. ¡Más rápido! La vayas a sufrir mucho. Carteras culiadas, weón. Murió. ¡Oh! Y bueno, llegué.
¡Ay, son dos más! ¡Conche tu madre, no! Me quieren cargar, no los voy a dejar. Mía. Hoy no se ve nada. Bueno, el otro tampoco. No están jodidos, lo que pasa es que es costumbre. Yo estoy acostumbrado, porque me lo jugué todo lo antiguo. Tenía que llegar adelante con el salto, weón. Estaba me cagó. ¡Nichols! ¡Suelta humo y cárgate esas ametralladoras! ¡Llévate los hombres contigo! Ahí voy a ver acá dentro de la cueva si hay algo. Un botiquín. ¡Tenemos un hombre abatido! ¡Oh! Igual se ve más que en el otro. Mira, pongo el Star, el original, y se ve. Buena, Gustavito, ¿cómo estamos? Bienvenido. A ver, llora, Gustavo. A ver, llora. Llegamos arriba. No había un interruptor acá. Se abrió la puerta de abajo. Salieron más panteras. Está Gustavito. Por si me caigo. Vamos para allá. Debería llegar, weón. Si no me llega. Oh, culiao. Re culiao. Ah, era otro secreto. Y del otro lado. Saludos, Gustadito. Uy. A llorar. Hay un parche para dejarla en pelota, la buena, pero. No quiero problemas con Twitch. Ojalá que saquen un parche para que se le mueva la. Está la weá, hombre, no me caí, weón, bueno, en la misma parte. ¿Parche para que se le mueva con gelatina? Sí, porque le den físicas para el jiggle, digo yo. Exactamente. ¡Pero weones de mierda! Ya, me tienen chato, weón. ¿Cómo quedó ese boludo? No, váyanse a la chucha, ya me aburrieron. ¡Uy, mira cuánto me quitó esa mierda! Es que con lo nuevo, el control tanque no lo pude ocupar, pues. Se adaptaron a los tiempos nomás, pues. Es que el control tanque se. Quedó obsoleto más que nada. Buen trabajo, se perdió. Sargento, es Nico. Claro, porque adaptaron los juegos a otro tipo de jugabilidad ahora. Pues los Zendayers son más un charter, entre comillas. Me carga esa saga, Julián. ¡Alemanes! ¡Planta baja! Después los comparan con Tomb Raider y. ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Guácala! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡Ay, weón! No, este weón. Puta la weón, me quita caleta, loco, weón. ¡Sale, conche tu madre! Ah, me ha reculeado, weón. Acá se va a llenar de arena. Y cuando se llene de arena voy a poder subir allá arriba. A mí me gusta el modo tanque, pero estos clásicos. Lo mismo en los Resident antiguos también son bien aprovechados, ¿cachai? Pero. Hay que adaptarse a los tiempos. Me voy a jugar también yo el Ángel de la Oscuridad. El patito feo de los Tomb Raider. También me lo voy a jugar porque hay un parche para arreglar todas las pifes que tenía. La oveja negra, como diría. Gracias, sí. Gracias a la comunidad, pues, como siempre. Claro. Arreglando las pifias. Hay una llave. Ese juego, weón, yo he visto canales que no lo han jugado. Eso no. Para darles como no hay, no. O sea, para dejarlo sin ropa sí hay. Pero de que se le mueva, no. Es que poco lo que veis tú a la mina de frente, pues, weón. Bueno.
Mira, si la cámara al tiro se gira, pues no te permite. Podría hacer un jiggle en el potito, pero ya, estamos viendo mucho. Ahora me van a poner degenerado, weón. O a la mina que estaba mirando en delante la británica cuando el quiropráctico le hizo por atrás una de esas weas. Acá pa. La mina tenía que enfocar la cámara de lado. ¿Cómo se le movió ese poto, conche tu madre, weón? Más encima el patúo, el narigón culiao se pone atrás de la mina, crack. Ahí vamos a ver el clip. Mira, si debe estar ahí. A decir, qué hijo de puta, narigón culiao. Todo en el chat, weón, poniendo Lucky Guy, Lucky Man. Hijo de puta, weón. Ya. No sé por qué salió esa la conversa, weón. Porque me da raya la weón. Directos de mierda, weón. Ah, pero cómo se le movió el. Ya, esos tipos de jiggly me gustaría ver. Oye, pero ¿cómo voy a llegar abajo ahora que? ¿Cachaste que está lleno de arena? Acá. Ahora cayó abajo, weón. Creo que tengo que caer así, normal acá. Así. Así. Acá siempre tenéis que tener cuidado, crack, si se lo voy a jugar como dijo, con las caídas. Ajá. La mina se muere con todo. Es delicada. Ella es muy delicada. Ella acá. Ni una hueá, pues, culiao. Acá se tienen que ir las puertas después. Para pasarlo. Ya. Bueno, ese. Lo que hiciste el otro día es con el tema de la música y adivinar el nombre de la película, weón. Está entretenido esa. Esa buena dinámica. Demo. Buena demo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te quedaste trabado ahí? Sí, estoy medio buscándole ahí. Puedo pasar esa parte porque veo que están del otro lado. Ya. Los soldados, pero. ¿Dónde ocupo la? Capaz que la llave la ocupaba en esa parte. Crack. Y me troleó el juego, weón. Por la weá de las con los colores. Los quiz un día vamos a hacer esa weá acá. Va a hacerla incluso al Nicto le voy a hacer esa weá con anime. A ver si se acuerda los temas. Los de videojuegos. Se terminé de. A este me voy a subir acá arriba. Voy a revisar. Hijo de puta, este juego culiado. Tengo que cambiar los colores porque no veo. Las púas de las puertas, weón. Acá. Es una mierda con lo que hicieron. Mira, ahí estaba la guapa la puerta. Que cheque, no lo vi porque estaba muy oscuro. Y ahí, weón. Tampoco me dejo. Ah, te voy a cambiar el arma. Ahí la pasé. Listo. Hay un video de 45 minutos de música. Oh, espectacular. La Magnum, porque estoy choreado, weón, de matar con el normal a los weón. Caxley, despeja esas puertas. Gutso, rompe esas ventanas. Rompa todo. Es que acá se ve más claro, acá se ve muy oscuro. No, estaba buscando cómo pasar ahí y ahí encontré justito. No lo había visto esta parte. Ahora sí. Esta parte no sé si me acuerdo, weón. Puta. Ah, sí, me acuerdo. Va. Y que hay que subir. Poner una granada ahí. Acá encontramos los símbolos. Ya vamos a empezar por esta. De derecha a izquierda. Está aquí bonita la música de este juego. ¡Oye, muérete, posculiao! Digo, el juego sigue. Alemán, culiao. Vamos. Vamos, adelante. Vamos con el speedrun, creo. Exactamente.
No, yo no podría. O sea, tendría que practicarlo mucho. Pero en este juego no lo sé de memoria, sí. Mi torneo favorito, el 1. El 2 es bueno, pero es muy largo el juego, culiao, weón. Es lo único que yo encuentro muy extenso. Aunque en su época lo disfruté, que fuera. Que fuera un juego corto, weón, que hay con ganas, po, weón. El 3, el tema de elegir las pantallas, eso estaba bueno. Y tiene más movimientos nuevos. Puedes correr, agacharte. O sea, se ponen 4 laritas. Oh. Ahí se ponen 4 en el 3, po, weón. La situación. Esa 42 tiene la plaza totalmente bloqueada. Uy, bueno, tengo que tener cuidado siempre cuando me tire, weón. ¿Por la cafetería o por la carnicería? ¿Sargento? ¡Sargento! ¡Maldita sea! ¡Nichols, tú vas delante! ¡Hijo de puta, esto es mono, weón! ¿Hay algo botado? ¿No? ¡Never muerte! ¡Eliminadlo! Tengo un switch, ¿qué mono está, weón? Ah, para la entrada de arriba. Que sube. Subiendo. El light se ve bien chiquillo, lo que están mirando. Muy bien, Nico. Hay un chat, todo bien, el sonido bien. La que llevo media hora, bueno, ni he preguntado eso. Y cágame feedback ahí, chiquillo. Más fuerte, más bajo. Pero la puta que te parió, boludo. Tardás 200.000 años en pegar la concha de tu hermana. Pero me vale, boludo. Tarda un montón en pegar, boludo. Están con un delay ahí los monos con retraso. Ya. ¡Saqué, weón! ¡Eliminado! ¡Ah, po! Oye, capaz que hay una ya y no la tomé. Puedo poner tu madre, voy a tener que ir de nuevo. Es que la weá las luces, weón, me. Lo has hecho muy bien, Nico. ¿Por qué está tan oscuro ahí, weón? No, no gasté las balas, pues, weón. A ver, wey, pues, weón. Cuidado, granada. Hay unos quiz bien difíciles. ¡Granada! Donde tiene que ser un personaje anime. El puro ojo. Ah, no, ahí, ahí, ahí yo cago al tiro. Yo el tema de los dibujos. No cacho. No soy tan pro. Mira, cacha que no tomé. Había un potiquín acá y no lo había visto. Mira. Es verde en el otro y acá es rojo. Oh, que siento estafado. Mira. Claro, acá le pusieron los colores nuevos. Pero si yo pongo el otro, mira. Los originales. Ya no hay una llave por acá. ¿No? ¿Y para esa weá fui para acá? ¡Seguidme! Es que me estoy weando. Ahí debe conocer la voz. Chucha. Ahí de todo entonces. Vamos al otro. Este debe ser el que está la llave para sacar eso. Sí, ese está pifiado. Está pifiado. Está pegado, me acuerdo de esa canción. ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Espera ahí! ¡Estamos cerca! Voy a grabar, weón, que lo he grabado. Recuerden decirme, chiquillos, que grabe, porque no te, este juego no te graba. Ni tiene checkpoint, ni una mierda. Acá hay una weá botada acá en el suelo. Ahora me acuerdo. ¡Por el noroeste! Pues acá ya. Oye, lagarto culea, ¿qué estoy haciendo acá? Hay una llave ahí. Viene el lagarto, arranca, 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 arranca. Mira, culeado. ¿Qué aquí? ¿Quieres para atrapar?
Cago al tiro. No, no voy a ocupar nada. Las pistolas normales me están quitando mucha energía, weón. No, no creo. Hay que darle duro nomás. Exactamente. Botiquín. Le puse algunas mejoras a este video acá. Como dice el tema de los botiquines, los enemigos también los cambié. Hay unas texturas nuevas para mejorar los mazos ahí. Ahí le puse. Este juego está súper. Está ideal para hacer mod. Incluso hay mod para cambiar el color de pelo, weón. Lara pelirroja, rubia. Con cana. Hasta con el pelo corto. Ay, viene a weón. Yo prefiero jugar así, ¿no? Pero quiero jugar con colores raros, weón. Va a parecer extraterrestre. ¡Granada! Ya, y acá vamos a llegar a una parte muy hueviada de esta parte. Dije. Ya tenemos que subir. Subir, subir, subir. Ahí hay unos símbolos que están allá arriba. Tengo que bajar los cuatro puentes. Son cuatro objetos que están ahí. Y esos cuatro objetos me tengo que volver al principio de Egipto. Cuando empecé el nivel, había un obelisco para ponerlo ahí y se abrió otra puerta para ir a otro lado de acá de Egipto. Y ahí hay munición de escopeta. Bajar estas cuatro weas es un huevo. Yo creo que no las bajo todas. Hago como un glitch entre medio para saltar a otro lado. Gutso, Nichols, arriba, en marcha. Vamos, 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 vamos. No, pues. ¿Qué estás haciendo? No se ve ni chota. Oye, ¿y ese sarcófago? Qué bonito. Oh, sí, sale en el fondo, ya rescatado. Qué buena, weón. Y los bloques que se pueden mover tienen una manilla abajo, tienen unos colores muy raros. Eso significa que nuestro ingeniero no puede desactivar las bombas. ¿Por dónde te fui acá? Huxley. No creo que se pueda mover este bloque, ¿no? Ah, por acá arriba, ¿no? Por acá. Mira esos jeroglíficos, weón. Espectacular, weón. Espectacular. Ah, también puedo saltar por allá. Espérate, no sé si me dejará caer. Mira la concha de tu madre, me quitó, weón. Juego culiao. ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. No te tire un chotazo, pues. Alemanes, cerca de esos cajones. No, cuando en mayúscula no sale. Con minúscula el sol. Como no, alemán, no salió. Eso. Por el noroeste. Y ese juego de esa princesa. Juego Barbie. Ese juego Barbie, esa guay.
pille, weón. Juego culiao. Se haya cortado un poquito ahí. Muy bien, en marcha. Salta. Che, madre, que me da cosa los saltos de estamina, weón. Hay una palanca ya, ya la vi. Creo que este es para bajar un puente. ¡No! ¡Feo culiao! Muy bien, ¿qué vamos? ¡Fuego de cobertura! Bien, estoy cortando el cable. ¿Aquí la llave o no? Otra vez. ¡Unos conches tu madre, weón! Bien terminado. No puedo mover. Fuego de cobertura, ¡vamos! Puente. ¡Acábalo! ¡Acábalo ya, desgraciado! Salud, bien, bien amigo. Estoy cortando el cable. Vigila mi retaguardia, Nico. ¿Qué estás haciendo? Necesito ayuda aquí. Fíjame, persigue ese lagarto de mierda. ¡Ya! ¡Es que te ha pegado un mordisco! ¡No puedo moverme hasta que despegues el puente! ¡Cúbreme, Nico! ¿A dónde va la salida? ¡Cúbreme! ¡Voy a moverme! No. Bien, estoy cortando el cable. ¡Fuego de supresión, Nicole! ¿Qué estás haciendo? ¡Necesito ayuda aquí! ¡Que dura la fuerza! ¡Nicole! ¡Necesito fuego de cobertura, claro, maldita claro. sea! ¡Una menos! ¡Vigila mi retaguardia, Nicole! No, pues no era por aquí. Puta, guau. Maldita sea, Nichols, me van a acribillar aquí fuera. Por acá. Eso es, sigue así. Mono culiado arriba, guau. Ahí, esa puerta. Ahí estamos, creo. Voy a tirar un bloque para acá para subirme, guau. Esta cuando la había visto. Y ahora sí, vamos a terminar el directo. Bueno, te toca el mío, mío, para pasar. Uff, se esquivó. Tengo reflejos de John Wick. ¡Frank! ¡Frank! Hermano. Dile a Butsu. No, casi se la dile activo. Dile que se vaya al infierno. Mía, culiao. Buen trabajo, sargento. Sargento, ¿cuánto más vamos? Oye, hijo de la gran maraca, hasta que la cagues y reveles nuestra posición. Inglés y franceses. Me quitó, estamos hijo a punto de participar en una arriesgada ofensiva contra el enemigo. Nos espera la gloria. Ah, me sirve para subir gloriosa. Por acá. ¿Podemos elegir cuál queremos? Muestra un poco de respeto al teniente. ¿Quién es este pringao? Soldado Leslie Baron. Pero las presentaciones pueden esperar. Los alemanes han retrocedido hasta el cerro. Nosotros vamos a tomarlo. Dale.
Muy bien, ya habéis oído al teniente. Hay una palanca. Oh, lo había visto, weón. Cole, tú en ese calibre 50. ¿Esto se lo va a bajar un puente? A cargar munición. Exacto. Y que alguien apague esa maldita primero. Radio. Eso no es música bélica. Bueno, ahí para adelantar para el próximo lunes. Operación Totality. Mejor que carretera de Falais, en... Francia. Y acá estaríamos con vos. Así que, gente. Agradecido. Mira, acá puedo pasar al tiro allá. De nada, crack. Agradecido ahí al crack. Ahí a la gente que se pasó. Ahí al amigo Blue. Al Blue, al Desmo, al Gustavito, al Neme, al Changus, ahí a todos, muchísimas, vamos. Pero muchísimas gracias, gente. Ya nos vamos retirando, ya do casi 3 horitas de directo, así que mañana vamos con el Siphon Filter. Ahora voy a chumear a ver cómo pasar esa parte de Kazajistán. Así que ahí... mañana tipo 9:30, 10 más o menos, vamos a estar ahí... ya en directo, así que se me cuidan. Vamos con George. Vamos con el amigo George, que está jugando ahí Larita. Sí. Y que ahí nos vemos, gente. Nos vemos mañana. Se me cuidan. Y ahí vamos a estar acá acompañando al George. Un abrazo y nos vemos. Chau, chau. Dije que no caí bien, dije yo, bueno.